Cuentos Verdes presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Mi nombre es Israel Montaño Rentería, soy bugalagrandeño. Desde muy pequeño he estado ligado a este hermoso río, el río Bugalagrande, un río que para todos los de la región representa mucho. Recuerdo que desde pequeño mi padre me llevaba a bañar a esas aguas y en una ocasión le pregunté: padre, ¿de dónde vienen estas aguas del río Bugalagrande? A lo que me respondió y me mostró: hijo, allá arriba hay una fábrica de agua. Entonces yo curioso le pregunté: pa, lléveme a esa fábrica. Como yo pensaba que la fábrica que él trabajaba era algo parecido, pues que produciera agua, entonces fue mi curiosidad de que le dijera que quería llevarme allá. Unos meses antes de morir, él padeció de cáncer y en una ocasión le dije: papá, ¿se acuerda de la promesa que me hizo de llevarme al río? Entonces él sonrió y me dijo que sí. Entonces, como yo ya sabía que era un nacimiento de agua, le dije que iba a cumplir ese deseo. Y él me regaló una cámara fotográfica, me acuerdo mucho, que le costó como 850 mil pesos. Y bueno, y ahí comenzó esta hermosa tarea de conocer nuestro hermoso río. En el año 2013 decidí emprender este recorrido por nuestro hermoso río y lo primero que hice fue recorrer desde este punto hasta el corregimiento de Guayao en neumático, y eso fue una experiencia muy bonita que me ayudó pues como a familiarizarme con el río. Luego hice otro recorrido desde la parte media baja donde el río se abre. Después de un tiempo seguí haciendo mi amigo de los gremios cafeteros, de la Junta de Acción Comunal, de los colegios, y gracias a todas estas amistades pues pude llegar a conocer la parte media del río, porque es una región en ese tiempo era muy, muy riesgosa pues por el tema de orden público. En el año 2021, después de hacer por 8 años la travesía del río Bugalagrande, decidí escribir este hermoso libro que quiero compartir no solamente con el doctor Marco Antonio Suárez, director de la CBC, a quien se lo di para que lo evaluara y hubiera una probabilidad de que lo pudiéramos replicar para que este gran ejemplar pueda llegar a los colegios, a las escuelas, porque más que escribir y vivir una experiencia, pienso que todos tenemos como una responsabilidad para conservar este hermoso ecosistema hídrico que representa la vida para muchos de nosotros, igual la fauna. Mi más ferviente deseo es que este libro nos ayude a todos a valorar la diversidad y la riqueza del medio natural que ofrece el río Bugalagrande, el descubrimiento de que las personas formamos parte de ese medio, que la vinculación afectiva al mismo sea el paso que despierte ese sentimiento convertido en hábito como el respeto, amor y cuidado. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias@cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.